situada a 60 kilómetros de Albacete, dirección autovía de Alicante. A unos 20 kilómetros antes de llegar a Almansa, nos encontramos el desvío que nos conducirá a nuestro destino de hoy, Alpera. A 10 kilómetros de esta autopista se encuentra esta población de orígenes remotos, según atestiguan los restos arqueológicos encontrados en su término, cuyos vecinos más próximos son Bonete e Higueruela al sur y al este respectivamente, Almansa al oeste y Ayora al norte, ya en la provincia de Valencia. La Sierra del Mugrón, de la que apenas le separan 7 kilómetros, oficia de límite geográfico entre la provincia de Albacete y la Comunidad Valenciana. La población está situada sobre un llano que desemboca en una vega donde a sus espaldas, es decir, al norte, se puede observar el parque eólico que se ha instalado en las crestas de la Sierra del Bosque. Es este un lugar donde convive el pasado y el futuro. El uno, representado en los sofisticados aerogeneradores, popularmente llamados en la zona molinetas, productores de energía a partir del viento, y el otro en el abrigo localizado en la parte media de la montaña, más conocido como la Cueva de la Vieja, en cuyas paredes se encuentra un conjunto de pinturas rupestres que datan entre los 6.000 y 1.000 años antes de Cristo. Desde entonces y hasta ahora, el suave clima levantino de estas tierras ha proporcionado vida a un buen número de civilizaciones. Ya más cerca en el tiempo, se sabe que esta población tuvo sus orígenes en un lugar llamado Alpera, distante del actual 5 kilómetros y del cual tomaron el nombre sobre el año 1450. Fue aldea de Chinchilla hasta 1568, en que se segregó de dicha ciudad y se constituyó en villa por mandato del rey Felipe II. Hoy Alpera basa su economía en la agricultura y en la industria del calzado. En sus campos, además de la producción de cereales, sobresalen sus viñedos por el cultivo de una uva muy apreciada para dar color al vino, la variedad Garnacha Tintorera. La producción de este vino a granel, reunida en torno a la cooperativa Santa Cruz de Alpera, supone el más importante motor de desarrollo económico de esta población. Albacete para todos. Las calles de Alpera registran una especial actividad. Como cada viernes, el habitual mercado ambulante instala allí su caravana comercial. Es el momento para la compra y para la charla, para el encuentro entre vecinos, para interesarse por este o por aquel, para aprovechar el cálido sol de la mañana y mezclarse entre la gente de esta villa, que a finales de los años 50 superaba los 4.000 habitantes y que en los 60 vio reducida drásticamente su población a 2.000. La fuerte emigración que padeció se fue atemperando y en los 90 logró estabilizar y recuperar un poco su índice demográfico, teniendo en la actualidad 2.400 habitantes. Con la ermita de San Roque dominando el fondo de la calle que lleva su nombre, los alperinos viven intensamente esta típica mañana de mercado, en torno al cual se concentran gentes de todas las edades. Han regresado mucha gente, unos años muy malos de emigración, pero ahora, gracias a las cosas que hay en los pueblos, estamos viviendo muy bien, hay una buena economía. La gente regresa, se casa y se queda aquí a vivir. Entrar en Alpera es dejarse llevar por la torre de la iglesia parroquial de Santa Marina, cuya portada barroca de columnas salomónicas produce un especial magnetismo. Este edificio, construido en el siglo XVIII, es la prolongación de otra pequeña iglesia construida un siglo antes. Este hecho puede observarse porque tuvo otra portada en uno de los brazos del crucero que hoy se encuentra tapada. Además, su techado está realizado con piedra de sillería, mientras que el que está a continuación y que representa la nave de la iglesia más moderna está en mampostería. La muestra inequívoca de que esta iglesia es una continuación de la anterior lo vemos en su cúpula, donde las tejas azules, tan típicas de la cultura levantina, nada tienen que ver con las de pizarra de la torre de la iglesia.
En este templo es objeto de especial devoción un relicario del Lignum Crucis, Santísima y Vera Cruz de Alpera, patrona de la villa. La parroquia, la iglesia concretamente, tiene como dos partes y dos puertas. Una está tabicada, que está en esa calle, que se llama calle de San Juan. La forma es renacentista y encima, en la hornacina, está la imagen de San Juan, que da nombre a la calle. Y esta es la puerta principal, que está abierta, no tabicada como la otra, donde se ve la fachada, que tenemos columnas salomónicas, columnas barrocas, que nos da ya una idea de la fecha, que es siglo XVII, siglo XVIII. La iglesia tiene forma de cruz latina. Tiene una bóveda, podríamos decir, de cañón. El centro de la cruz está la cúpula y a continuación en los lados como si hubiera otras dos naves, pero que se unen por un arco estrecho y da lugar a tres capillas en cada lado. No tenemos retablos de madera, son retablos todos de yesería, y el retablo principal que estaría en el altar mayor fue eliminado porque estaba en deteriorado, de mala forma, era de yesería blanca, y entonces algún compañero mío anterior fue el que lo eliminó, y ahora queda, como veremos después, un frontal liso donde ha habido que acoplar una cruz y unas imágenes para que aquello, siendo grande, no esté tan vacío. En la misma iglesia no tenemos imágenes de mucha talla, no son de madera, porque en la guerra se destruyeron, pero lo que más se conserva es, y mejor, en el corazón de todos los alperinos, es la reliquia de la Santa Cruz. Una reliquia que viene a este pueblo hace 250 años. Este año pasado se ha celebrado precisamente esa efemérides, el 250 aniversario que llegó aquí la reliquia de la Santa Cruz, un trocito del Lignum Crucis. Viene desde la parte de Murcia, de Alcantarilla, y no es de extrañar porque esta parte ahora de la diócesis de Albacete perteneció a la diócesis de Cartagena-Murcia. La otra parte de la Mancha de Albacete perteneció a la archidiócesis de Toledo. Entonces, el que viniera de Alcantarilla parece lo más normal. Otro punto de interés lo representa la ermita de San Roque, de la que se desconoce exactamente el siglo en la que fue construida. Ermita de San Roque, que se sigue venerando, que se hace siempre, por supuesto, en el mes de agosto, a otro día de la Asunción de la Virgen María, y que allí tenemos la imagen de San Roque, que es la que en su día se celebra. Da lugar también, pues, a una calle, la calle más larga del pueblo se llama la calle de San Roque, porque en una punta está la ermita y toda la calle ya ha recibido ese nombre. ¿Y en esta ermita cuándo se construyó exactamente? Hay todas las dudas, pero por la construcción es que podría decir que es románico, por supuesto no es gótico, no es renacimiento, no es barroca, pero claro, la forma que tiene o la construcción a lo mejor no corresponde exactamente a la fecha que tradicionalmente entendemos como románico. Por supuesto es de piedra de mampostería también, no es piedra de sillería, y tiene también su cúpula, tiene una forma especial, que es lo que dio lugar a que la pusieran, la plasmaran en esas fuelles de dar aire, y que de esta manera pues ha dado a conocer al pueblo. Diríamos que sería como un signo de este pueblo siempre, aunque ahora esa industria no esté entre nosotros. ¿Pero de qué siglo es exactamente? No sabemos exactamente. Puede ser 14, 15, puede ser del 11, pero es que no se sabe, no se sabe. Desde la torre del campanario de la iglesia de Santa Marina, una vista a la redonda nos muestra la amplia vega donde se cultivan productos hortícolas como la cebada y el maíz, que comparten con importantes extensiones de viñedo. A vista de campanario y distante unos 3 kilómetros, en la Sierra del Bosque, hoy coronada con estos impresionantes aerogeneradores eólicos, se encuentra un importante abrigo de pintura rupestre levantina. Son las cuevas de la Vieja y la del Queso. Pues las pinturas que tenemos aquí detrás se sitúan históricamente, bueno, en el epipaleolítico, que era la mitad del paleolítico, sobre el 4000 antes de Jesucristo, en la Edad de Bronce, y estas pinturas pues
entran dentro del arco mediterráneo, son del arte levantino. Están pintadas con barro, con una mezcla de barro, ocre, sangre me parece que también llevaban. Y fueron descubiertas en el año 1910 por Pascual Serrano, bueno, mejor dicho, su hermano, que se encontraba cazando en estos parajes, y se lo comunicó a su hermano, que es, bueno, el señor que he dicho, Pascual Serrano, que era un entendido en estos temas, y fue en el año 1911 cuando se empezó a trabajar sobre estas pinturas, que se descubrió posteriormente otra caverna que está en la parte de arriba, que es la Cueva del Queso. 12 años después, pues fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional, y no hace mucho ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, porque se enclava dentro del arco mediterráneo, del arco levantino. ¿Podrías hablarnos un poco qué representan esas pinturas, esas figuras? Porque hay de todo. Hay caza, hay guerra, hay personajes. Por eso, la manera que tiene esta pintura, la forma es como pertenecen al arco levantino, son muy esquemáticas, son figuras que representan escenas de la vida cotidiana, desde un señor cazando, cogiendo miel, señor arreglando los cántaros, también guerra, y la figura principal, la que más se caracteriza, es el hechicero, el brujo, llamado el gran chamán, que es lo más típico, que era lo que he dicho, un hechicero de la tribu. Bien, se supone que a este abrigo se representaba un poco, pues, la actividad cotidiana, digamos, de la gente que estuviera asentada aquí, ¿no? Sí, sí, era esta gente, los hombres de las cavernas, como los conocemos todos, pues no sabemos cuánto tiempo exacto estuvieron, porque es imposible, pero era gente que iba de un sitio a otro. Entonces, lo que representan las pinturas, según dicen los entendidos en este tema, era lo que ellos iban a hacer. Por ejemplo, si iban a cazar, si iban... estaban en guerra con otros poblados, y toda esta zona hay muchos asentamientos. Apenas unos 50 metros por encima de este abrigo prehistórico sobresalen las torres eólicas que a lo largo de varias crestas de la Sierra del Bosque allí se han instalado. Es el primero de los tres parques eólicos que aquí se van a poner y que forma parte de la fuerte inversión que la empresa Energías Eólicas Europeas está realizando en la zona. De momento, este parque, a diferencia del de Higueruela, que podemos observar al fondo, no ha comenzado a funcionar. Están en la última fase de pruebas, dando los retoques finales, cuidando de que el impacto ambiental sea el mínimo. En un breve espacio de tiempo, el constante girar de las palas de los aerogeneradores será una imagen habitual en el entorno de Alpera. La llegada de esta nueva energía ha traído, además del atractivo de un nuevo paisaje, los beneficios derivados de los más de 3.000 millones invertidos en este término municipal. Hacemos un alto en este camino donde el más remoto pasado y el más sofisticado futuro conviven para reponer fuerzas con la noble gastronomía de Alpera. Al calor del fuego que despide esta leña de almendro, la Asociación de Amas de Casa de la Santa Cruz de Alpera nos han elaborado este exquisito gazpacho manchego muy característico de la zona, cuya receta le vamos a ofrecer. Pues los ingredientes son los siguientes. Se pone un par de cabezas de ajo, dos pimientos rojos, unos tomates rojos, unas hojas de laurel, y entonces se sofríe todo. Y juntamente con el conejo, el pollo, y si hay alguna pieza de caza como el palomo o la liebre, cuanto más variedad de carne, el gazpacho sale mucho mejor. Entonces se pone el aceite abundante, aceite de oliva, en la sartén y se fríe toda la carne. Entonces, una vez que la carne está bien sofrita, se saca a una porcelana, a una olla, y entonces se pone todo el sofrito, el pimiento, el tomate, el ajo. Todo muy sofrito, con mucho cariño, muy despacio, con el fuego, que es con lo que mejor se puede guisar. Y cuando está todo bien sofrito, se pone a hervir conjuntamente con la carne. Y ya después, una vez que está todo bien cocido, pues nada, ya se pone a la sartén para elaborar el gazpacho, echarlo y terminar de elaborarlo. Pues para la olla express con media hora tiene suficiente. Para una olla normal necesita por lo menos 2 horas de cocción, porque siempre la caza es un poco más tirante y siempre hay caza más tierna, más dura, pero para que cueza bien y el caldo esté en su punto, espeso y con buen sabor, necesita 2 horas por lo menos. Bueno, pues el gazpacho ya está echado y ahora, cuando el gazpacho está a medio de cocer, solemos introducirle la carne. Bueno, pues ya que el gazpacho está a medio cocer, pues seguidamente vamos a incorporarle la carne.
Ahora hervirá unos minutos más y ya los dejaremos reposar. Y seguidamente pues ya se pueden degustar. Como la gran mayoría de pueblos de la provincia de Albacete, Alpera avanza buscando sus propias opciones de futuro. Su desarrollo sigue teniendo como base el sector agrícola, al que se ha ido añadiendo otro sector muy tradicional de la zona, con clara influencia de Levante, el calzado. Sin embargo, el motor de fondo que mueve Alpera es su cooperativa de vino de la Santa Cruz. Es la industria más importante de la localidad, en torno a la cual se mueven sobre los 2.000 millones de pesetas al año. En ella se elabora un vino a granel muy apreciado y demandado en el exterior para dar color al vino. Miguel Carrión es enólogo, director técnico de la cooperativa Santa Cruz de Alpera, y un hombre que lleva 40 años desarrollando este noble oficio, que es el de la enología. A él le vamos a preguntar exactamente sobre las características del vino que se produce en esta zona. Pero antes, saber cuántos socios componen esta cooperativa de Alpera. Del orden de los 500 aproximadamente, 500 en números redondos. Me imagino que serán agricultores todos de la zona, ¿no? Sí, totalmente de aquí de Alpera. Bueno, de Alpera hay un poquito por aquí, pero vamos, normalmente de Alpera. ¿Y cuál es la producción exacta o aproximada, digamos, de esta cooperativa? Sobre 8 o 10 millones de litros de vino, de 8 a 10 millones. Vino, como habrán observado ya anteriormente, vino de mezcla. Vino de mezcla quiere decir vino de gran riqueza en color. Conocemos técnicamente como antocianos o en fin, color para mezcla con otros vinos tintos que carecen del mismo. Y, en fin, y antiguamente, que hoy ya no se hace, mezclarse con vinos blancos para realizar claretes, que normalmente hoy no se usa. Se usa para mejorar en su color y a la vez extracto seco otros vinos que son deficientes de ello. ¿Eso quiere decir que aquí se cosecha algún tipo de uva especial? Solamente una varietal, que es la Garnacha Tintorera. Se conoce como Garnacha Tintorera, si bien murió una persona que quería denominarla solamente Tintorera. La definición de ella es Garnacha Tintorera. Yo sé que este vino es muy apreciado, digamos, en otras partes de España donde ustedes exportan y donde es muy solicitado su vino, prácticamente para darle color, incluso sabor. En España no es el caso de España, podríamos decir más para su exportación exterior. Nosotros desde hace un cierto tiempo se viene exportando algo, si bien normalmente se usa una especie de trampolín, o sea, unos exportadores que lo compran y ellos lo vuelven a... con sus combinaciones de comercio, ¿no? Normalmente para el resto de Europa, ¿eh? O sea, son vinos que necesitan, o sea, la calidad de esta uva necesita horas de sol, en esta zona lo tiene, aparte de que por sus características de clima y demás, yo podría decir que casi son ecológicos, ¿no? Muy pocos tratamientos en viña y por supuesto en elaboración. No gastamos tampoco productos para hacerlo. Para hacerlo, no, para elaborarlo. Está la variedad de cualquier vino, no se fabrica, se elabora. Y de una industria de nuestro tiempo a otra que se remonta a la segunda mitad del siglo XVI y que tuvo su verdadero auge en el siglo XVIII. Nos referimos a la industria del hielo. En un notable estado de conservación, quizá de las cosas que más sorprenden de Alpera sea su Pozo de la Nieve. Como un símbolo de la arqueología del frío industrial, esta construcción se utilizó para el proceso de conservación y almacenamiento del hielo en invierno, para ser luego utilizado y distribuido durante el verano. El Pozo de la Nieve posiblemente date del siglo XVII, no tenemos documentación ninguna. Lo único que poseemos es un contrato hecho a un tal Antonio Belmonte en Villascusa, de aquí, por la alcaldía, porque estos pozos eran concejiles.
y le hacen el contrato para almacenar por 6 años para almacenar nieve. Es el receptáculo mejor que hay en la provincia, bueno, en la provincia y a lo mejor de España, porque es enorme. Yo no he encontrado otro, ni en la parte de Aragón que estuvimos, de Zaragoza y todo eso, en Fuente Todos, que hay 8 o 10 o más pozos de la nieve. Este es un ejemplar único. Y funcionaban, se almacenaba, es un pozo de nieve y hielo mixto, porque se aprovechaban las balsas en la primera toma, me parece, estaban las balsas aquí enfrente de la casa del nevero y se llenaban, o sea, se llenaban de agua y en los inviernos se hacía el hielo que valía más que la nieve, y cuando nevaba se recogía y también se apisonaba dentro. Tenemos que la cúpula se hace, como dice el contrato, se hace en 1862, se reconstruye, y las paredes también se adoban en ese año, y la duración del pozo no tuvo que ser muchísimo más, porque entonces ya empezaron las máquinas, y yo creo que en más de 20 o 30 años en funciones, siendo rentable, no tuvo que durar más. No, había... hay varias teorías. Algunos consideraban que se ponían unas capas de paja sobre, luego un bloque de hielo, otra capa de paja, otro como buen aislante, otro bloque de hielo. Otros piensan que no, que era simplemente almacenar el hielo, y entonces, en defensa de lo del pico, se picaba, se cortaba el bloque y se sacaba. Se metía entonces en capazos, serones o lo que sea, y se transportaba con semovientes o con los vehículos que hubiese entonces. Se transportaba. Fíjate, recogemos en nuestro libro un caso curiosísimo, que un tal de la familia Tudor pues intentó trasladar el hielo desde América hasta la India, y lo tacharon de loco, pensando que no, fletó una cantidad de naves y lo intentó trasladar, decían, este está loco, y lo llegó, y luego lo llevó y lo hicieron benefactor de la humanidad, porque palió muchísimas enfermedades, porque al llegar allí lo transportó envuelto en paja y serrín, que eran grandes. Era un benefactor de la humanidad después de 30 años tachándolo de loco y dando resultado el método. Bueno, menos mal que el hielo no se derritió, ¿no? No se puede derretir, es que es curiosísimo, no se derrite. Lo transportas con aislantes y no se derrite, porque si no, tú imagínate cómo también hay documentación en la que se transportaba de la costa al interior, cómo comían el pescado los que llegaban a Madrid con la velocidad que llevaban los carruajes y las cosas, hubieran muerto todos de una intoxicación por pescado, y se trasladaba envuelto entre hielo y se mantenía. Como cada año, los habitantes de Alpera hacen un alto en su quehacer cotidiano para disfrutar de sus tradicionales fiestas, que tienen lugar del 30 de abril al 3 de mayo. Son las fiestas de la Santa Cruz. En ella, además de un surtido abanico de festejos y celebraciones, se conserva una tradición muy arraigada en Alpera: la confección de los rollos de la Santa Cruz. La fiesta del Día de la Cruz es lo más típico que hay y es cuando más se hace. Y claro, ahora pues no es como antes. Antes decía el personal, eso es que ahora ya no valen los rollos, no es tan bueno como antes. Pero es que antes se comía un rollo de uvas a peras. Y ahora pues se están comiendo todos los días. Y yo, pues cada uno tenemos nuestra forma de hacer las cosas. El que quiera que los pruebe de un sitio o de otro, y allá ellos el sabor que les saque cada uno a lo suyo.